Nosotros, los apóstoles,
las estrictamente necesarias. A saber, que se abstengan de la fornicación y de comerlo vinculado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la caridad. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, el día de hoy,
sobre este mandamiento que él crea. Paz con nosotros, como él nos ama a nosotros. Claro que sí, a todo el mundo le gusta que lo quieran, a todo el mundo le gusta que lo traten bien, a todo el mundo le gusta que le vean importante o parte de uno. Por eso Jesús, cuando predicaba el Evangelio, su invitación para que el amor del Padre llegara no era solamente para un grupo, era para todo aquel que abra su corazón al Padre. Así que la invitación de sentir el amor de Dios era para todos. Por eso se hizo muy popular con aquellos que eran más sensibles, los enfermos, los marginados, los pobres, y todo ese grupo de aquella sociedad en que Jesús vivía, que se sentía que Dios no los amaba de la misma manera. Sentían de que por ellos, por las preocupaciones que habían, ellos no sentían que Dios les miraba. Pero con Jesús predicando esa buena nueva a todos, ellos se sintieron parte del Padre. Y por eso iban creciendo cada vez más en esa relación especial con el Padre. Todo comienza cuando uno abre su corazón al Padre. Por eso cuando nosotros oramos por algún ser querido, o por alguien que ha sacado su corazón al Padre, oramos fuertemente para que el Espíritu de Dios trabaje en ellos y pueda volver a él su corazón al Padre. Es en ese encuentro del Padre con el Padre donde empieza a crecer el amor a Dios. Y al amar a Dios queremos complacer. ¿Cómo hace uno cuando quiere algo? Uno trata de complacer lo mejor posible para que sea feliz. Y de esa manera Dios nos ama. Pero nos dice más un reto. Dice que no solo basta querer, hay que tratar también a los demás como Dios nos da a nosotros. Si Dios nos ama, recibe su amor, nosotros tenemos que tratar a esa persona también con el amor del Padre. A veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque sus personalidades o su forma de ser, o porque la fuerza del Padre está, no deja que uno tenga ese encuentro. Pero debemos de hacer el esfuerzo principal para poder tratar de llegar a querer a ese hermano. Aunque lo haga mal, el Señor nos invita a orar. Y su buen ejemplo lo dejó bien claro en las Escrituras. Aunque lo tratamos mal, Jesús amaba. Hasta el último momento en la cruz, intercede por aquellos que lo crucifican. Acuérdate, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Intercede porque quiere que todavía toque el corazón de muchos más. Y así seguirá siendo. Por eso, pidamos al Señor que nos ayude a crecer en su amor, para que nosotros podamos seguir amando a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
por intercambio para que el sacrificio mío y ustedes sean agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabarnos en gloria de su nombre, para nuestro bien y el de su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu piedad en los dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor te dé con tu espíritu. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos el mente de las gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta función de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de gloria. Con Pablo y con él, la gloria de la resurrección.
y acuerda también con el Padre que se unieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los muertos que se ponen a mí en los plantas de los muertos. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, apóstoles, y cuantos vivieron en amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, quien tiene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, amén, aleluya, ahora y por siempre, amén, aleluya. Y a las hermanas, fieles a la nueva revelación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos arreglamos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofendidos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, conociendo la paz de los días, para que el agua de nuestro cuerpo siempre libre este pecado, protegido de toda perturbación, y la esperanza de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, en el sitio de la corte de mi paz, ten mi paz hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de mi iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que me venga por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos ese fraternal saludo de la paz. Soy divino, que entres en mi casa, una palabra tuya estará para sanar. Cuando como la sangre de mis caminos, te pido. Amén. Thank you.
por ellas. Para seguir, Señor, en nombre de los sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en tu corazón nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendita sea tu presencia y eternamente lo sea, pues todo Dios se regrega en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Padre mío. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Esta santa Eucaristía concluye. Puedo continuar en la paz de Cristo, nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Tengan.